Banco de México lanzará en abril el sistema de pagos interbancarios en dólares, mejor conocido como SPID, para que las empresas que lo requieran realicen transferencias electrónicas en la divisa estadounidense en el país. Actualmente, no existe ningún mecanismo para procesar este tipo de pagos debido a que desde 2008 se limitó las operaciones en dólares en México. Esto es parte de lo que dijo Agustín Carstens, gobernador del Banco Central. Quisiera aprovechar la ocasión para anunciar que el sistema de pagos interbancarios en dólares, bautizado como SPID y desarrollado por el banco, entrará en operación a partir de abril próximo. El SPID surge de la importancia que han adquirido las transferencias denominadas en dólares en el país. Esto en parte en consecuencia de la mayor integración de México en la economía global. Este sistema permitirá realizar transferencias electrónicas en dólares entre empresas y en tiempos muy reducidos, a más tardar en un día. Banxico subrayó que el SPID implica que las operaciones en dólares se hagan más transparentes y que las instituciones financieras implementen revisiones más estrictas, informó José Sánchez Perales.